Muchos de vosotros os habéis planteado en algún momento incorporar un nuevo amigo a vuestra casa, un nuevo gato. Y decís, ¿será esto posible? ¿Será muy complicado? En absoluto. Si seguimos unas pautas muy sencillas, todo se desarrollará con total normalidad. Cuando llegue el nuevo amigo a casa, le daremos su zona, su cama, su comida, su agua, su pequeño territorio, separado y aislado del animal que ya está residiendo. En pocos días podremos ir juntándoles. Podemos utilizar algunos trucos más, como el uso de las feromonas de las que ya os hemos hablado. Puestas 10 días antes de la llegada del nuevo inquilino, proporcionarán un entorno adecuado para que estén muchísimo más tranquilos, muchísimo más relajados. Démosle juego al nuevo individuo, démosle juego al otro y vayámosle poco a poco presentando. Frotemos un paño en un animal, otro paño en el otro e intercambiemos los olores. Ello hará que se conozcan mucho antes y de forma mucho más agradable. ¿Se puede tener un nuevo amigo en casa teniendo un gato desde hace mucho tiempo? Sin duda. En poco tiempo, el antiguo recibirá al nuevo como si fuera uno más de la familia.